el señor. Siempre es un placer verle, coronel. Es un honor, general. El honor es mío, coronel. Bien. Coronel. Su pequeño refugio es muy bonito. Lo de pequeño no se puede negar. Lo de bonito es muy discutible. También ando un poco corto de sillas, señor. Para mí es suficiente. No me gusta mucho sentarme. Prefiero estar de pie. Estar en movimiento. Puedo dar fe de ello, coronel. Me resulta muy difícil conseguir que el general se siente para firmar una orden. Bien, así es como yo soy, Dax. Lo cierto es que no comprendo a los oficiales de sillón. A esos hombres que pretenden luchar tras una mesa agitando papeles al enemigo. Solo les preocupa que un ratón les pueda subir por los pantalones. No sé, señor. Si yo pudiera elegir entre los ratones y los mausers, creo que me quedaría con los ratones. No conseguirá que le crea, coronel. Hablando en serio. Si un hombre es un afeminado, que se vista de mujer y se esconda bajo la cama. Pero si quiere ser soldado, por Dios, que se comporte como tal. Tiene que luchar y no puede hacerlo a menos que esté en el campo de batalla. Ese es mi credo. Su alegato es tan convincente que tengo que estar de acuerdo con usted, señor. Y siempre le ha sido fiel, señor. Supongo que querrá echar un vistazo, ¿verdad? Sí, coronel. Hay algo que merece verse. El añó. Desde aquí se ve también que le parecerá estar allí. Bien, no creo que tardemos mucho. Ya. He visto objetivos mucho peores que este. Mucho peores. No quiero decir que podamos conseguirlo fácilmente, pero no es inexpugnable. Nada es inexpugnable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo tiene su punto débil. Sí, desde luego. Veo que se muestra usted muy agudo esta mañana. Más agudo que de costumbre. Aunque no debemos olvidar que sin duda alguna el coronel era el mejor criminalista de Francia. Por supuesto, general. Caballero, son ustedes demasiado amables. Dígame, coronel, ¿qué tal fue anoche en su sector? Nos atacaron con artillería. 29 heridos, señor. Sí, los he visto en la carretera. Es algo imperdonable. Estúpidos. Todos agrupados como moscas pidiendo que alguien les aplaste. Parece que nunca aprenderán. Cuando se ven bajo el fuego de la artillería, siempre se agrupan. Instinto de rebaño, supongo. Digno de los animales inferiores. Pues a mí me parece una reacción muy humana. ¿O acaso usted no ve la diferencia, mayor? Oh, sí. Muy lamentable, por supuesto. Muy lamentable. Mayor, nos disculpa un momento, por favor. Sí, señor. Desde luego. Coronel. Bien, coronel. ¿Qué opina usted? ¿Qué opino de qué, general? Del año. Coronel, su regimiento mañana iniciará el ataque al año. Usted conoce el estado de mis hombres, señor. Oh, naturalmente, algunos hombres morirán. Posiblemente muchos. Uno recibe balas y metralla. Pero son ellos los que posibilitan el avance de otros. ¿Qué apoyo recibiremos? Ninguno, coronel. ¿Qué número de bajas ha previsto, señor? Un 5% morirá bajo su propio fuego. Eso siendo optimista. Un 10% más en tierra de nadie y un 20% más en las alambradas. Eso nos deja un 65% para cuando lo peor haya pasado. Digamos que otro 25% caerá al tomar el año, con lo que le quedarán hombres suficientes para mantenerlo. General, me está diciendo que la mitad de mis hombres morirán. Sí, es un precio terrible a pagar, pero a cambio conseguiremos el año. ¿Está seguro, señor? Confío en usted, coronel. Toda Francia confía en usted.